Hola, molt bona tarda. Arrenquem, comencem aquesta conversa que tindrem des d'ara i fins, bueno, una mitjoreta aproximadament, una conversa en la que et convidem a que tu participis i a que facis les teves preguntes i ens les vagis traslladant. Jo suposo que haureu fet els deures. Per cert, acabeu d'arribar, benvinguts, benvingudes, això és el Decidim Fest. I avui parlarem amb la Eurídice Cabanyes d'un projecte que es diu Arts Games, que si no coneixeu, aprofitarem ara per aprofundir una mica, que ella ha presentat una xerrada que ja hauríeu d'haver vist perquè està penjada a diferents canals, la pots veure, la pots escoltar, que es diu Tecnologies situades i autogestió digital. Aquest serà el tema del que parlarem ara i us convido a això. Si no heu vist la xerrada molt malament, però igualment ens esteu escoltant, ens esteu veient, aneu seguint la nostra conversa, doncs aprofiteu, aprovechad. Voy a cambiar de idioma. Sí, hasta ahora catalán, ahora vamos en castellano, así nos entendemos todos. Buena tarde, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas, esto es The Sitting Fest. Os estamos diciendo que hoy tenemos a una invitada muy especial, es Eurídice Cabañas. La tenemos en México, servidora, está en Barcelona. Ella ha hecho una charla que ya deberíais haber visto porque se puede ver, se puede escuchar. Se llama Tecnologías situadas y autogestión digital. Ahora os invitamos. Esto es una charla abierta. Yo voy a hacer preguntas a Eurídice, vamos a charlar, pero estáis invitados, estáis invitadas. Esteu convidadas a hacer vuestras preguntas. Las podéis hacer por los canales en los que estéis ahora mismo. Y a mí me las van chivando poco a poco. Y yo las voy pasando a Eurídice y así construimos una conversación pues amena y diversa. Y hablando de ameno y diverso, primero, Eurídice, que ella pertenece a una organización que se llama Arts Games. Antes que nada, porque charlo un montón. Eurídice, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Bien, bien. Charla, charla, no te preocupes. Ay, es que a veces me enrollo como una persiana. Pues bienvenida y sobre todo gracias por tu charla en la que presentas, explicado de una manera muy, muy clara, muy sencilla, una serie de, ya no digo conceptos, sino expones una situación en la que nos hemos visto involucrados los últimos meses, en la que a mí me da la sensación de que mucha gente no ha reflexionado debidamente sobre este hecho y hablabas del hecho de que la educación se traslade a los servidores informáticos de grandes corporaciones. Sí, es una problemática inmensa. Cada vez que veo alguna amiga o los hijos de conocidos que están tomando sus clases por Zoom, y hasta los papás lo dicen orgullosos de, mira, podemos seguir con las clases, a mí se me parte el alma porque esos niños, esas niñas que ni siquiera tienen una edad en la que puedan consentirse de sus datos, ya van a tener miles de datos que van a condicionar todas sus vidas en el futuro. Pues simplemente por estar accediendo a esta educación, ¿no? Y sobre todo esto se está dando tanto en la educación privada como en la pública. Y en el caso de la pública es de especial importancia. Pensamos que necesitamos toda la infraestructura pública para que la educación sea pública realmente. Si todas las infraestructuras que estamos utilizando son sistemas privados, entonces quizá podríamos hablar más de una educación que ha pasado a ser toda como mucho concertada, ¿no? Pero se está privatizando a través de estas plataformas privadas para poder continuar con las clases. Creo que es necesario hacer esta divulgación de cara pues a las familias, también a los estudiantes, sobre todo estudiantes que ya que son como un poco más mayores, que igual tienen 12, 13 años, que ya pueden empezar como a entender estas cosas de que si se invierte en recursos, tienen que ser recursos públicos que reviertan en la propia ciudadanía. Y antes de seguir, pues si hay despistados, despistadas que no conocen el proyecto en el que tú estás involucrada, que se trata de Arts Games, ¿nos explicas un poco de dónde sale, qué hacéis, cuál es vuestra labor? Porque tú Claro. nos das pistas en la charla, pero creo que tenemos que saber más. Claro, por supuesto. Arts Games, bueno, creo que no sé si hoy, ayer, uno de estos días estamos cumpliendo 14 años. No hemos tenido ni tiempo de celebrar de las de cosas que están sucediendo. Entonces, pues somos una organización que ya tiene muchos años de vida, que trabajamos con los videojuegos como herramienta de transformación social.
Entonces, bueno, cuando empezamos, pues la verdad es que el videojuego todavía se veía como algo de ocio para frikis, entonces era un poco difícil estar reclamándolo como un objeto cultural de peso. Ahora ya vivimos en un entorno en el que se entiende como un objeto cultural de peso, hay muchas exposiciones sobre el tema, hay publicaciones, studies, como que de alguna forma sí logramos, como también con otras organizaciones y otra gente, como mover este camino para que fuera considerado como tal. Y trabajamos en muchas líneas, trabajamos como, por ejemplo en línea de educación con videojuegos, dinámicas lúdicas diferentes de la gamificación conductista. Trabajamos en una línea también de arte, haciendo comisariados de exposiciones, instalaciones artísticas. Trabajamos también en la línea de participación ciudadana, que quizá es una de las más fuertes a través del videojuego, que es un poco también de lo que hablaba en la conferencia, la nueva idea que estamos trabajando también de gobernanzas lúdicas, es ver cómo podemos utilizar también el videojuego como un entorno de negociación entre personas, donde además de forma lúdica podamos consensuar y podamos tomar decisiones también acerca de nuestros espacios y nuestras vidas. Y también tenemos pues toda una línea de investigación y desarrollo. Ahora sentimos un poco que hemos terminado una etapa y hemos iniciado otra, decía Luca el otro día, Luca Carcuba, mi compañero, en unas jornadas que organizamos, porque ahora precisamente el videojuego es reconocido como un objeto cultural, pero todavía queda fuera en la mayoría de los casos de estas luchas que se están visualizando, por ejemplo, en Decidim. O sea, es genial estar invitada aquí también como parte de Ars Games porque se muestra un interés en esto, pero habitualmente el videojuego queda fuera de la lucha por los derechos digitales, porque se entiende que es nada más un producto de ocio. Incluso recuerdo hace unos cuantos años hubo una charla de Stallman aquí cuando dirigía la fábrica digital de Rule, lo tuvimos dando una conferencia. Le pregunté qué opinaba de los videojuegos y él mismo dijo: no, los videojuegos no importa que sean en software libre, porque pues son ocio. Es decir, se han quedado como marginados, han quedado pegados de esta lucha y sin embargo tienen muchísimo que aportar y tienen muchísimas problemáticas que abordar, porque sobre todo también en tiempos de emergencia, pues los espacios que hemos podido habitar son nuestro hogar y pues básicamente también hemos vivido mucho en mundos virtuales, el consumo de videojuegos se ha multiplicado. Y algo de lo que no se habla casi es que en los videojuegos tenemos la misma problemática que con las redes sociales. Los videojuegos cada vez están migrando más a un modelo de negocio free to play, donde el juego es gratuito y lo que lucran es o con compras dentro del juego o también con el comercio con nuestros datos. Y apenas se habla cuando los datos que se pueden extraer de un videojuego son muchísimos más todavía que de una red social. También estos espacios digitales pues tienen muchas limitaciones. Hay casos, por ejemplo, de acoso en los juegos multijugador en línea a las mujeres que juegan y pues tenemos también que defender los derechos a habitar los espacios digitales. Entonces, bueno, en general, los videojuegos tienen que entrar dentro de esta lucha por los derechos digitales, por muchos aspectos, por muchas cuestiones a la vez. Apenas hay videojuegos de software libre, apenas se trabaja esto, se entiende solo por el lado de la industria, cuando son un asset muy importante también como elemento de producción tecnopolítica. Entonces, también bueno, estamos organizando unas jornadas que justo las pusimos antes del Decidim para no solaparnos sobre derecho al juego digital y derechos digitales en videojuegos, que las siguientes las tendremos también el 26 y 27 de este mes. Entonces, os invito también para seguir esa conversación por ahí, porque creo que también es tremendamente importante y es como la línea hacia la que estamos trabajando más ahora. Y la Gobernanza verdad es lúdica, que, pero para ello hacen falta también videojuegos libres. que esto entronca perfectamente con el tema que tú sacabas en esta charla de esta privatización y de los espacios de educación. En el fondo también los videojuegos, más allá de que estén desarrollados por una industria muy saneada aparentemente, el videojuego para los usuarios es un punto de encuentro, sobre todo estos juegos en línea donde se forman todo tipo de comunidades que tienen sus canales de Discord y tienen sus foros y sus chats, es como su punto de encuentro y para muchos gamers su vida transcurre mucho alrededor de su juego favorito y de sus amigos y las personas con las que se encuentran y que juegan. O sea que es totalmente legítimo y necesario reclamar también estos videojuegos libres. Hay otra Claro, cosa o que sea, también. Sí, si dime, ahora vamos a dime. habitar ese espacio, o sea, si
estamos un poco como confinados y necesitamos también ir a otros espacios, pues también tienen que garantizarse nuestros derechos en esos espacios, ¿no? Porque si cada vez somos más ciudadanos digitales, pues tenemos que pensar en cuáles son los derechos que podemos reclamar también en esos lugares. Y sobre todo también generar espacios digitales públicos, porque apenas hay. Entonces creo que es tremendamente importante poder visitar el universo de la el universo digital con ciertas garantías de que no me están sacando datos por todos lados, de que no, pues de que tengo ciertas garantías y ciertos derechos que tengo cuando transito el espacio público. Tú comentas una cosa y hablas en tu charla de, a ver si lo recuerdo bien, y creo que es una cosa que vale la pena aclarar, dónde está la frontera y cuál es la diferencia. Hablas de gobernanza lúdica y hablas de gobernanza gamificada y pones en, como, en comparación estos dos términos que parecen similares. ¿Dónde estaría la frontera, la diferencia entre este aspecto lúdico y este aspecto gamificado? Y el lúdico, por el que tú en un principio como que defiendes, ¿por qué? Claro. A ver, hay una gran diferencia. Es en el poder, porque vivimos en gobernanza algorítmica que utiliza la gamificación para mantenernos más tiempo conectados, para mantenernos modificando también nuestras conductas a través de refuerzos positivos y negativos, que si logros, que si estrellitas, ¿no? Entonces, ya estamos dentro de esa gobernanza donde tu app de mantente en forma te está diciendo haz no sé cuántas abdominales al día y te voy a dar un premio al final, y está utilizando todo esto al tiempo que extrae los datos y después utiliza para tomar decisiones, porque los algoritmos constantemente están tomando decisiones. Entonces ya estamos en ese lado. El reclamar una gobernanza lúdica es el intento por decir que el juego sí tiene un gran potencial, pero que no es por donde se está tomando, porque por donde se está tomando ni siquiera se están teniendo en cuenta los elementos básicos del juego. Por un lado, algo que parte de, o sea, que es imprescindible en el juego es que sea libre. Y la situación en la que estamos de gamificación no es libre, o sea, estamos siendo gamificados en contra de nuestra voluntad. Además, ni siquiera es divertido, porque básicamente solo están utilizando eso, una técnica conductista básica de estímulos, respuestas y una constante dosis de notificaciones, de premios para que suban nuestros niveles de dopamina. Entonces, ni somos libres ni estamos divirtiéndonos, estamos como atrapados ahí en una ruedita del hámster, detrás de más likes y detrás de más estrellitas y detrás de más puntos. Básicamente la gobernanza lúdica reivindica el poder y el potencial transformador que tiene el juego, también sobre todo el juego digital, pero sienta unas bases que son imprescindibles para que no se convierta justo en lo que ya tenemos. Y esas bases son un poco lo que hablamos, una infraestructura pública para que no dependamos de terceros que estén también lucrando con toda nuestra información y todo lo que estamos haciendo ahí. Los algoritmos también públicos auditables, porque actualmente todos los algoritmos que nos regulan son privados, nadie sabe cómo funcionan, es muy difícil acceder porque están protegidos por leyes de propiedad intelectual. Entonces, poder comprenderlos. El videojuego en este sentido es el primer medio completamente algorítmico, o sea, el videojuego ya es un medio algorítmico que de alguna forma nos permite también interactuar con ese algoritmo. Entonces, puede hacer comprensible el algoritmo y puede hacer comprensibles procesos complejos que de otra forma que son mucho más difíciles de entender. Entonces puede dar alcance también de muchísimas personas que no necesariamente tienen que estudiar una carrera de urbanismo o de economía, el jugar e interactuar con sistemas complejos y ver también cómo funcionan y cómo son los resultados. También justo el juego es una forma de unirnos socialmente. Seguramente a todos nos ha pasado alguna vez que estamos como en un entorno donde hay un juego y nos ponemos a jugar y no nos importa quién está al lado, pero ya creamos un vínculo y al final acabamos todos con bien, no, y como que esa conexión se crea instantáneamente, espontáneamente. Entonces, a través también del juego, no solo poniendo en práctica estos sistemas, sino a través de el pasárnoslo bien, podemos llegar a decisiones también de consenso de posiciones que podrían parecer incompatibles, ¿no? Entonces, es una herramienta que puede ser maravillosa para tomar decisiones sobre la ciudad, para tomar decisiones sobre nuestro barrio, sobre nuestro bloque de edificios, sobre cuestiones de movilidad, básicamente sobre casi cualquier cosa. Pero tenemos que garantizarnos también que esos videojuegos van a ser de software libre,
porque el videojuego en la forma en la que está diseñado puede condicionar la toma de decisiones. Entonces también tiene que ser abierto y que todas las personas que están participando de él puedan sugerir cambios o pedir cambios y poder transformarlo. Y también que todos los datos, no solo con los que se generan, porque en los juegos siempre que estamos jugando estamos dejando miles de datos, todos esos datos deben ser de quienes los generan, y además podemos utilizarlos para jugar y trabajar con datos abiertos. Comentaba en la conferencia la parte de Juegos del Común que se hizo con el Ayuntamiento de Barcelona, con el portal de datos abiertos. Ya tenemos esa API para poder incluir datos en videojuegos, entonces podemos jugar con esos datos en vez de que sean grandes corporaciones las que jueguen con nuestros datos, ¿no? Juguemos nosotros con nuestros datos y generemos también pues, prácticas así. Eso creo que más o menos expliqué la diferencia. La diferencia sobre todo es sobre quién tiene el poder. En la gobernanza algorítmica el poder la tienen macrocorporaciones que son transnacionales y cuyo único interés es el interés económico. Y en la gobernanza lúdica que propongo, que proponemos también en Arts Games, el poder lo tienen los ciudadanos, las ciudadanas que están trabajando a través del juego para ponerse de acuerdo y para tomar decisiones conjuntas. Desde Arts Games, sin duda, estáis trabajando bastante en esta dirección porque habéis desarrollado juegos. También habéis publicado, creo, si mal no recuerdo, 2 libros, ¿no? ¿O tengo mala memoria? Sí, sí. Sí, sí, sí. 2 libros, una traducción, una trilogía. Que a través... Y la editorial quizá, la parte de videojuegos, creo que es de los pocos experimentos que existen de videojuegos que no es que tal cual los hayamos creado nosotros, porque también es una forma muy distinta de hacer juegos. Igual que defendemos que los videojuegos deberían formar parte de los derechos digitales y tenerse en cuenta, la propia forma de hacer videojuegos creemos que tiene que cambiar. Entonces, básicamente, los videojuegos que hemos generado, aparte de ser todos en software libre y compartir assets, compartir el proceso y compartir todo para que cualquiera pueda reutilizarlo, se han generado en su mayoría en laboratorios ciudadanos. Es decir, que no somos nosotros quienes generamos los videojuegos, sino que ponemos un tema que es importante, como puede ser el tema de los datos, o como puede ser el tema LGTB o discursos no normativos sobre la sexualidad, y se lo presentamos a la ciudadanía que se apunta a estos espacios, que evidentemente son gratuitos, y entonces construimos en conjunto, como que es más bien dar las herramientas o acercar las herramientas a personas que habitualmente no forman parte del mundo del videojuego, para que también sus discursos puedan verse reflejados y para que podamos introducir como otro tipo de narrativas y otro tipo de universos simbólicos también en esta industria del videojuego, que por lo general suele tener como pues, un target masculino, blanco, heterosexual, como muy definido, ¿no? Entonces, como es una herramienta muy poderosa de producción de discursos, pues la idea es abrirla a que los outsiders también, los que han sido tradicionalmente marginados o excluidos de ese mundo, pues puedan tomar un trozo de ese mundo y reivindicar también sus discursos. Parte de estos grupos que tú dices, de estos grupos que no son target, en cierta manera se apropian de los videojuegos. Por ejemplo, pienso en los modificadores de videojuegos, que en cierta manera... Muchos no, pero muchos intentan como apropiarse de este espacio del videojuego para crear más imaginarios. Pero ahora también pienso, si yo ahora estoy en mi casa, me gusta jugar, soy gamer, estoy viendo a Eurídice charlando con Antonia de videojuegos y que los videojuegos tienen que ser libres, igual veo esto y me explota la cabeza. ¿Tú qué le recomendarías así como a alguien que se ha sentido inspirado por alguna de las cosas que tú has dicho en tu charla? Para tomar decisiones por sí mismo o por sí misma y decir y preguntarse, ¿es correcto que juegue de esta manera? O desde mi práctica de gamer, desde mi día a día, ¿qué puedo hacer para, digamos, abrir caminos para hacer que este mundo en el que hay videojuegos y escultura libre sea posible? ¿Cómo los que no tenemos ni idea podemos participar? Pues bueno, si entran por la web de Arts Games, por ahí tenemos en recursos todos los juegos que se han hecho que pueden ver, descargar assets y demás, y pues también pueden encontrar, por ejemplo, guías de lectura, como guías de lectura sobre videojuegos, donde pueden saber sobre temas de género y videojuegos, educación
en videojuegos y también se referencia en videojuegos, o sea, no solo libros, sino que la lectura no es solo leer textos, sino también guías de lectura de videojuegos, donde quizá empecé a explorar todo el mundo que hay dentro del juego independiente, del alt game, del radical game, del not game. Y también en la misma lista de recursos hay una parte que es recursos tecnológicos educativos, donde pueden encontrar recursos libres. Es decir, que si quieren empezar, por ejemplo, a diseñar, a hacer videojuegos, pues pueden encontrar formas de hacerlos que son de software libre, que son gratuitas y que son sencillas para poder empezar y trabajar. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho Twine porque me encanta y, bueno, en general en Arsins nos encanta, lo vamos a utilizar, lo utilizamos mucho, especialmente para eso, ¿no? Porque es una herramienta que facilita mucho el poder generar interactivos sin la necesidad de programar. Aunque también, si sabes o quieres entrar un poquito al programa, pues es fácil introducirlo, pero si no se sabe programar también se puede generar como estos interactivos con ella. Entonces hay muchas formas de iniciar y es importante que irrumpamos también en ese mundo y empecemos a generar como, por un lado, partir la mirada hacia todos esos juegos que no son los AAA y que no nos están anunciando constantemente, pero que existen, están ahí, son muy valiosos. Y por otro lado, también a producir nosotros, ¿no?, en general, también nuestros discursos. Claro que sí. Pues muchas gracias, Euridice. Primero, por tu charla, que yo invito a todos los que están viendo ahora mismo The Sitting Fest, si no la habéis visto, por favor, ir a buscar la charla de Euridice, donde habla de educación, de videojuegos, de gobernanza lúdica y gobernanza gamificada, las cosas que hemos estado discutiendo esta última media hora. Muchísimas gracias, Euridice. Te mando un abrazo grande hacia México, donde estás ahora, y a los